será mayor que la mía. En la Biblia nos enseña que hay un tabernáculo que se construyó al principio, llamado el tabernáculo de Moisés, y era el lugar en el cual Dios iba a descender a encontrarse con el pueblo, y Dios iba a estar allí con el pueblo. Y ese lugar era el punto en el cual el pueblo se congregaba para escuchar a través de Moisés la voz de Dios. Y ellos tenían algo tremendo, y era que en ese lugar descendía una nube que en la Biblia se conoce como la Shekinah, que nosotros vemos en las películas. Cuando Israel iba por el desierto, había una nube que los cubría de día y una columna de fuego que iba de noche. Y sabe, ese tabernáculo era el lugar de congregación. Y en ese lugar Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Y ese lugar se convirtió en el punto céntrico de la fe judía. Pero cuando salieron del desierto, ya tuvieron que construir un tabernáculo. Tuvieron que construir un templo. Y ese templo fue construido a través de Salomón. Y dice la Biblia que ese era un lugar majestuoso. Las paredes eran cubiertas de oro. Los utensilios eran de oro. Y dice la Biblia que el reino de Salomón fue el reino más próspero de Israel, conociéndolo el tiempo de David y de Salomón como la era dorada de Israel. Y ese lugar, cuando se le dio apertura a ese lugar, descendió la presencia del Señor. Pero usted sabe qué ocurrió después. El pueblo comenzó a hacer tantas cosas que estaban mal. Comenzó a alejarse del Señor. Aún teniendo un lugar de congregación, se alejaron del Señor. Y Dios les comenzó a mandar profetas y decirles: miren, quiero que vuelvan a mí. Pero ellos no se volvieron. Y entonces vino la destrucción de ese templo. Ese templo tan maravilloso que tenía el arca del pacto. Ese templo tan maravilloso que las paredes eran de oro, que los utensilios eran de oro, fue destruido. Y los cimientos fueron arrancados. Y todo el pueblo fue llevado a Babilonia. Y en Babilonia tuvieron que aprender un nuevo lenguaje. Y con ese nuevo lenguaje, mensaje de salvación. Y que ellos aprendan a hablar el lenguaje del reino de los cielos. Y escuchen, este tabernáculo de Salomón fue destruido. Ellos fueron llevados a Babilonia y perdieron sus creencias. Y cuando perdieron sus creencias, esa generación fue llamada como la generación del valle de los huesos. Esto que les estoy comentando es toda una introducción para poder entrar al mensaje. Y ese pueblo estaba en Babilonia, y una de las historias que escuchamos del pastor Giovanni Moy era de tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego en Babilonia. Y estos jóvenes se levantaron. Y estos jóvenes dijeron: mira, no nos vamos a postrar delante de nadie. Nuestro Dios nos salvará. Pero sabes, pastor, le faltó algo ahí. Ellos dijeron: y si no, tampoco nos vamos a arrodillar. Y sabes, ese "y si no" es el que a veces a nosotros nos falta. Porque estamos esperando el milagro. Estamos esperando que las cosas pasen. Ajá, pero ¿y si no? Y si no, ¿sabes qué va a ocurrir? Que voy a seguir creyendo en Dios, y Dios va a hacer milagro en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. No solamente cuando estoy fuera del horno de fuego. Él va a hacer milagros. ¿Y si no? ¿Y si no te entregan los papeles? Si cuando metiste, por lo menos en mi caso, los documentos para esta petición. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Sabes qué ocurrió? Que se va a abrir una congregación en Cartagena porque hubo un "y si no". Cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas como Dios las mira, vamos a encontrar el sentido que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esas cosas no nos pueden frenar, amado. Sí, Dios hace milagros, pero ¿y si no los hace? ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que vas a entrar en un horno de fuego, vas a entrar allí, y ¿sabes quién va a estar contigo? Ese Dios, el cual dijiste, y si no lo hace, Él va a estar allí contigo. No hay circunstancias que puedan frenar a nuestro Dios. No hay enfermedad que pueda frenar a nuestro Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria?
la muerte fue vencida por el Cordero de Dios. La muerte fue vencida por aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida.